que trabajó como acomodador durante un tiempo en el Pasicat Porno Theater de Torrance. Entonces, esta visión de lo pornográfico que se ve muy bien en la pareja de sodomitas que lo raptan al negro y a él, pues la verdad es que toda esa iconografía pornográfica probablemente la sacaría de las películas que vería mientras con la linterna guiaba a los usuarios de ese cine, ¿no? Después es muy conocido, y esto Luis puedes contarlo, su, digamos, su oficio de dependiente de una tienda de vídeos, de un videoclub. Sí, él trabajó varios años en un videoclub y siempre ha comentado que, pues que se vio todo el catálogo. Porque claro, en un videoclub puedes hacer varias cosas. Puedes estudiar para sacarte una carrera o puedes verte todo el catálogo que hay allí. Era como era cinéfilo, pues él siempre ha confesado que su cultura cinematográfica proviene de todo lo que se encontraba. Igual que la película acaba de cumplir 20 años y fue una película que era muy esperada por todos los aficionados al cine, porque obtuvo el premio en Cannes en el año 94, pero tardó mucho en estrenarse. El premio fue en mayo y en España se estrenó en enero. No había, en enero 95, no había los métodos que hay ahora para acceder a las películas rápidamente, aunque no lleguen a los cines. Y entonces se creó una gran expectación. Y creo que fue la película que marcó el inicio del llamado cine independiente como éxito entre público y crítica. Porque hasta ese momento el cine independiente era muy minoritario, pero con el éxito de esta película se convirtió en algo rentable para la industria, que ha creado un género que si quieres luego comentamos. Por eso, cuando se le ha echado en cara la violencia, es absolutamente injusto, porque la violencia no es un tema literario, un tema absolutamente irreal, que no tiene ningún tipo de apología de la violencia, aunque muchas veces les decía que lo más divertido que puede hacer un director de cine en una película es utilizar la violencia, porque eso siempre divierte a la gente. Y no es verdad que es divertida la violencia en general, no atente a ningún tipo de principio moral. Y yo creo que esta película se sitúa mucho más allá de la moral, no tiene nada de inmoral. En todo caso, prescinde de la moral convencional, pero no es inmoral. Yo creo que Tarantino lo que pulsa es esas teclas del clasicismo. Por eso a mí me parece tan importante Tarantino. No creo que estemos hablando solamente de un cineasta alternativo. Estamos hablando de uno de los grandes cineastas de la historia del cine. Sí, yo no, lo que comentabas antes, igual que cuando surgió Psicosis de Hitchcock, la película de Pulp Fiction marca un antes y después. Ha sido imitado, nunca superado, pero ha sido imitado muchísimo. En los años 90 ha marcado una manera de hacer cine y creo que estoy de acuerdo contigo que a la hora de escribir sus historias, no sé hasta qué punto conscientemente, él es consciente, no es consciente pero lo ha asumido de una manera inconsciente y ha conseguido conectar con un momento cultural. Yo creo que es una de las cosas que más me fascina de Tarantino es que a mí también me fascina la literatura popular y que es un error, creo, distinguir entre gran cultura y cultura popular, porque cultura es todo. Yo creo que Tarantino a nivel cinematográfico es uno de los que más ha abogado y ha trabajado para que esa separación un poco absurda y de otro tiempo se haya roto definitivamente con su trabajo y las consecuencias de su trabajo, ¿no? Por supuesto. Luego hay que decir también que incluso han parado algo que para mí es tan grato como el noveno arte, el arte de los cómics, porque ha participado muy de cerca, por ejemplo, en películas importantes como Sin City o Sin City 2, que se va a estrenar dentro de poco, y también ha tenido una actividad muy importante y muy centrada en el apoyo a este tipo de cine. Porque hay que decir que Tarantino, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en eso, es un escritor extraordinario. O sea, los diálogos, pocas veces se han hecho unos diálogos tan chispeantes, tan graciosos, tan profundos a la vez, tan divertidos, tan superficiales también a la vez que profundos, son absolutamente geniales, ¿no? Proceden, yo creo, de esa especie como de trasfondo del absurdo que nace después de la Segunda Guerra Mundial, con autores como Ionesco, como Beckett, o incluso en España con autores como Javier Poncela, un Miura. Realmente es el delirio, es el disparate, y eso lo maneja como nadie. Es un gran escritor, no solo es un gran cineasta. Yo quería concluir con una frase que leí sobre la película que me gustó. Dice: Pulp Fiction
es una película que, si bien no tiene sentido ni direccional ninguna, sí que funciona perfectamente como obra de arte, como referente y como una pieza perfecta a la vez de cine comercial. Algunos querrán un mensaje detrás, pero Tarantino no lo necesita y su película tampoco. Solo hay que ver lo que deja atrás de sí y lo poco que le ha castigado el paso del tiempo. Me parece que le has resumido...